Portal TSN. Cartelera de espectáculos, farmacias de turno, necrológicas, mercados, mensajes de línea abierta y el reporte portuario. Sí, buenas tardes, TSN. Yo llamo para hacer una pregunta o de lo contrario una denuncia. Quisiera saber cuál es el tiempo que Gamusi, Sociedad Anónima, se toma para realizar las verificaciones y las inspecciones de sus clientes, porque están semanas y semanas con la gente colgada, con la casa rota. Muchas gracias, TSN, por escuchar. Sí, buenas tardes. Llamo para avisar a la gente de Corralón que hoy hicieron una red de cloacas en calle 79 y 48. Quería avisarles que se ha roto algún caño de agua y está perdiendo con bastante afluencia de agua, de líquido. Así que era eso para comentarles. Bueno, gracias. Adiós. Hola, buenas noches. Soy una vecina, una señora que viajó ayer desde La Plata a Necochea en el Plata Bus. Y me he olvidado un bolso de mano que tenía varias pertenencias de necesidad, más que nada un par de anteojos recetados. Y fui de inmediato, pero ya no lo encontré porque... Pero fui, me di cuenta enseguida y fui, me volví, me subió el chofer arriba y todo y no. Por si alguien se lo llevó, lo vio o equivocado, por favor, que me llamen al 42-79-24. Me de mucha necesidad los anteojos, porque hace poco que me los hice, soy una jubilada. Sí, buenas noches. Desde la Asociación ENA informamos de que está la liquidación de prendas a muy bajo costo, los días sábado y domingo. De 8 a 6 de la tarde. Los esperamos en 88-2777. El número de teléfono 15-48-44-72. Tenemos al mayor precios accesibles. Estoy escuchándolo al señor Pagliaro en el noticiero local. Y ya que están todos tan ambientalistas, ¿por qué no agarran allá para el lado, para Punta Caraballido, allá donde están los fluentes cloacales? Ahí tendrían que ocuparse. El puerto va a ser imposible cambiarlo de lugar. Esto se fundó mal desde el vamos. Entonces ahora hay que buscarle soluciones, pero tampoco que vayan para allá. Allá sí que está feo eso. Farmacias de turno en Necochea y Quequén hasta mañana viernes a las 9 de la mañana, según informó el Colegio de Farmacéuticos. 63 y 64, teléfono 42-2158. Avenida 59-1725, teléfono 52-4555. Avenida 75-1087, teléfono 42-5014. En Quequén, 519-3553, teléfono 450293. Empresa de Pierro Picardi, sepelios y cremaciones. Fundada en 1919, 4 generaciones al servicio de Necochea. Atención personalizada de PAMI, UATRE, Servicios Sociales de la Policía, OSDE, Por Más Salud y demás mutuales nacionales. Oficina, calle 56-2939, teléfono 42-4868. Salas velatorias, 69-2521. Falleció en Quequén a los 85 años Oscar Fernando Lai. Sus restos fueron trasladados a la localidad de La Dulce para ser inhumados en esa comunidad. Casa de duelo, planta urbana, La Dulce. Falleció a los 84 años en La Dulce Adolfo Raúl Belén. Sus restos son velados en Cooperativa Eléctrica y serán inhumados a las 18:30 en el cementerio de esa comunidad, previo responso en la Capilla Ardiente. Casa de duelo, 28 entre 29 y 31, La Dulce. Falleció en Lobería a los 69 años
Graciela Luján Haga. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de esa ciudad. Casa de duelo Brown y Guido Lobería. Las acacias. Salas velatorias. Crematorio. Donde la paz y la naturaleza se unen en el espíritu. El Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén informó que en la mañana de este jueves 8 de marzo de 2018, la estación marítima local se encontraba abierta y normal para todo tipo de embarcaciones. Dentro del puerto se encontraba en el sitio número 3 el buque mercante Reis, cargando en sus bodegas un total de 20.000 toneladas de cebada con destino final Brasil. En Rada había dos embarcaciones y tres fueron anunciadas para los próximos días. El organismo portuario señaló que en los primeros 8 días de marzo se movilizaron a través del puerto local 311.287 toneladas y en lo que atañe a 2018 un total de 1.291.296 toneladas. Resultados de las quinielas en este jueves. Comenzamos con el primero de la mañana en la nacional, el 4.448, el 48 en los sueños, el muerto que habla. El primero de la mañana Buenos Aires, 1547, el 47, el muerto. Matutina Nacional, 8314, ese lo sabemos, el borracho. Matutina Buenos Aires, 5457, el 57, el jorobado. Misa. Renovación Carismática Católica invitó a una misa con bendición, adoración y oración de intercesión con los presentes que se realizará mañana viernes a las 19. El encuentro será en la parroquia Nuestra Señora de Nueva Pompeya en 58 entre 79 y 81. Colecta de leche. Se concretará mañana en el centro de la ciudad una nueva recolección de leche larga vida para ayudar a los merenderos comunitarios de nuestra ciudad y Quequén sin ningún tipo de ayuda oficial. Se trata de la campaña Un litro de leche por mes, Necochea puede. Se efectuará de 16:30 a 19 en la esquina de Avenida 59 y Calle 62. Tuberculosis. Mañana a partir de las 10 habrá una charla informativa sobre tuberculosis y medidas de bioseguridad con la organización de la Delegación Gremial del Hogar de Adultos Mayores Alejandro Raimondi. Estará a cargo del Departamento Médico de la institución y se invitó a empleados, residentes y comunidad en general. El encuentro será en el Salón de Actos del Hogar. Presentando los nuevos autos que van entrando, las posibilidades de compra y las financiaciones. Y comentarle a la gente que, como lo venimos haciendo en estas últimas semanas, nos encontramos acá en la Diagonal San Martín 1350, hemos renovado la agencia, hemos renovado el perfil de agencia que queremos realmente lograr, tenemos nuevo personal, hay un montón de novedades que se pueden llegar a encontrar acercándose a Romera Hermano, tanto, vuelvo a repetir, en lo que es en la parte edilicia, como también en lo que es la atención, le vamos a invitar un café, queremos que la gente de Necochea compre sus autos en la agente oficial. El agente oficial de Necochea es para Volkswagen Romera Hermanos, esa es la premisa. Los números que están en pantalla, la dirección que están en pantalla, y estuvimos presentando la semana pasada el Polo, ¿bien? Bueno, lo que tenemos para venir ya la semana que viene es el nuevo Virtus, que es este mismo auto, el Polo, pero con la posibilidad de un sedán cuatro puertas con baúl, o sea, un baúl mucho más grande. En este caso estaríamos hablando lo que vendría a reemplazar definitivamente al tan deseado Bora. Así que tenemos un motor 1.600 centímetros cúbicos aspirado con 110 caballos, tenemos el equipamiento de seguridad que se necesita para hoy poder manejar en cualquier carretera argentina con todas las seguridades del arranque de gama, cuatro airbags, frenos ABS, control de estabilidad, control de tracción y confort, levantavidrios, cierre, alarma, toda la comodidad para que el cliente pueda andar en un auto seguro y de dimensiones de un sedán cuatro puertas, con precios increíbles que después se los vamos a ir contando. Este llega a partir de la semana que viene. Este es un auto que ya la gente puede empezar a comprar desde ahora. Sí, a partir de la semana que viene ya lo vamos a tener disponible, pero ya se puede hacer la compra. ¿Cómo se hace la compra? Con un mínimo contado, que estaríamos hablando de contados alrededor de 125 mil pesos, y después crédito, ¿bien?
El precio del auto, estamos hablando en su versión más económica, 370 mil pesos. Vuelvo a repetir, sería como el Polo, pero sedán cuatro puertas. Un auto que si lo buscan, lo googlean, también lo van a ver, es muy bonito. Tenemos todas las posibilidades de mostrarle acá en fichas, en fotos, para que puedan ver cuál es el auto y que se lo puedan llevar. Y ofertas especiales para esta semana. Así que a pasar a visitar el local de Romera. Exactamente, mirá, para lo que es Surán, en todas las versiones, que tenemos la presentación del nuevo Surán, que es el Surán Track, donde vamos a tener ya un auto totalmente equipado, con cierre, con alarma, con levantavidrios, con sensores, un auto con todo el equipamiento, con 73 mil pesos de descuento. Aprovechar. Y para lo que es toda la línea Gold Tren, tenemos descuentos de 40 mil pesos. Así que aprovecharlos. Y alguna atención especial esta semana, y nuestros cariños a todas las damas en el Día de la Mujer. Así que también aprovechar, porque tenemos obsequios especiales cuando patenta una mujer. Así que aprovecharlo esta semana. Segunda parte de los resultados de las quinielas. Matutino Uruguay en el primer lugar, el 557, y el 57, como en la lotería anterior, el jorobado. Vespertino Nacional, 3026. En los sueños, el 26, la misa. Vespertino Buenos Aires, 8854. En los sueños, la vaca. Enfermedad en girasol. El próximo miércoles 14 de marzo se ofrecerá una salida a campo gratis para abordar cancro por fomosis de girasol, una enfermedad emergente en nuestra región. El encuentro se realizará de 9:30 a 11 en el establecimiento agropecuario El Tupungato, ubicado a la altura del kilómetro 14 y medio de la ruta nacional 228. Disertará el doctor Facundo Quirós, especialista del INTA Balcarce. Remate en Lobería. Mañana viernes, a partir de las 9:30, en el galpón vial municipal de la avenida Mitre 1050, se llevará adelante un remate público de las maquinarias en desuso alojadas en ese predio. Los asistentes a la subasta, locales y de otros puntos, deberán presentar a su ingreso documento nacional de identidad y suministrar datos personales y domicilios correspondientes. Almuerzo familiar. Cuenta con la organización del Centro Regional Abrucés y vinculados, y tendrá lugar el próximo domingo 25 de marzo a partir de las 13 en la sede social ubicada en calle 50-2727. Los interesados pueden requerir mayores detalles al 520208. Cotizaciones del dólar y el euro. El dólar para la compra, 20 pesos con 29 centavos. Para la venta, 20 pesos con 69 centavos. El euro para la compra, 25 pesos con 20 centavos. Para la venta, 26 pesos con 40 centavos. Movimientos en el mercado bursátil. Merval, 32.707 puntos. Una baja del 0.11%. Bovespa, 84.698 puntos, una baja del 0.92%. Riesgo País, 414 puntos, una suba del 1.47%.
Títulos, agasajos, talleres y marcha, con una serie de agasajos incluyendo un ameno desayuno, diversos talleres y la realización de una marcha, se conmemora hoy el Día Internacional de la Mujer en el Distrito de Necochea. Reivindicaron la igualdad de derechos, fuerte repudio a los femicidios. Fondos retrasados, el intendente municipal Facundo López aseguró que por cuestiones burocráticas en el ámbito bonaerense se viene demorando el envío de fondos para obras ya adjudicadas en el partido de Necochea, entre ellas un natatorio, un tramo de la avenida 75 y el edificio contiguo al Palacio Comunal. Asfalto más cercano. La obra de pavimentación de 9 cuadras de la avenida 10 continúa avanzando, restando muy pocas tareas en cordones y bocacalles. Cuando estas finalicen, se esparcirá la carpeta asfáltica de 6 centímetros de espesor. Esto acontecería a fin de mes. Reconocimiento. En representación del municipio, el intendente López efectuó hoy un reconocimiento a Jorgelina Guanini, quien el último viernes se consagrara campeona sudamericana de box en la provincia de Jujuy de la categoría Gallo, compromiso de respaldo a la boxeadora de 25 años. Más vivo que nunca, el plan Fines en el distrito de Necochea está más vivo que nunca, afirmó su coordinadora Marcela Abete. Suman más de 1.500 los adultos que cursarán este año 2018 para completar sus estudios. Ultiman detalles para contar con docentes y aulas. Seguirán gestiones. La Unión de Usuarios Viales del Distrito Local remarcó que va a continuar con diversas gestiones para lograr la reconstrucción del puente Ignacio Escurra en la zona portuaria. Lo remarcó anoche ante los concejales de la Comisión de Trabajo. Realzaron la importancia de las 18.000 firmas recolectadas. A todos, muy pero muy buenas noches y como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos. Como es habitual en este punto horario, ya estamos compartiendo la edición central de TSN Noticias en este especial día jueves 8 de marzo de 2018, Día Internacional de la Mujer. Ahí en pantalla rápidamente estamos actualizando los datos del tiempo en nuestra comunidad. Hoy una jornada muy calurosa, la temperatura 23 grados con una sensación térmica de 22 grados, humedad 23%, está soplando viento del sector norte a 5 kilómetros en la hora y la presión medida en hectopascales 1007.5. Día Internacional de la Mujer Trabajadora con variadas actividades en el núcleo urbano Necochea Quequén y también en el interior de nuestro partido. En esta nota hacemos referencia a un especial desayuno. Hoy estamos en el patio de atrás, este lugar tan lindo al lado del Centro Cultural. De alguna manera estamos homenajeando algunas mujeres de nuestra ciudad, representativas de distintas actividades, también hay ama de casas, en realidad no quiero dar nombres de nadie para no destacar a nadie en particular y olvidarme de las demás, pero lo cierto es que es un hermoso día para recibir amigas, conocidas y algunas otras que no teníamos el gusto, pero hoy nos hemos presentado. Así que simplemente eso, estamos de alguna manera tomando un cafecito y un rico desayuno que nos han preparado en este lugar para poder estar en compañía de estas mujeres y hablar de nuestro día, es cierto. Jimena, ¿qué representa el Día de la Mujer? Y bueno, ¿de qué manera están aquí compartiéndolo? Bueno, un poco lo que decíamos con Eugenia, nosotros desde nuestro trabajo en el Consejo hemos tenido la suerte de relacionarnos con un montón de gente, entre ellas mujeres, como decía Eugenia, de todo tipo, trabajadoras, amas de casa, que también son trabajadoras, mujeres que se relacionan con lo social, un trabajo incansable, entonces decidimos celebrarnos, ¿no? En este día que está lleno y rodeado de un montón de eventos para celebrar este día y para recordar la lucha de mujeres que nos antecedieron en la historia. Y decidimos hacer esta especie de desayuno, decir, bueno, ¿qué podemos hacer original para juntarnos? Como decíamos, este es el primer encuentro y en el cual invitamos de forma arbitraria y esperemos que sea el primero de muchos otros encuentros, este rato, dedicarnos y arrancar nuestro día así.
¿Consideran que va habiendo avances en cuanto a la lucha por la obtención de derechos de la mujer? Sí, por supuesto, y hay que ir por más, pero yo siempre digo que en realidad las mujeres no somos ni más ni menos que los hombres, debemos ser iguales. Es por eso que los avances que hay son para poder igualarnos, no para superarlos, porque a veces algunos tildan de que es cierto que vamos por mucho y que queremos ser más. No es cierto. Lo cierto es que las mujeres somos capaces de hacer lo mismo que hacen los hombres y también mucho más, pero bueno, solo tenemos que entenderlo, comprenderlo y poder lograrlo. Un feliz día entonces. Gracias, para todas. Gracias. Muy bien, seguimos avanzando con la actualidad informativa y sigue siendo muy crítico el panorama, básicamente en el sector agropecuario del partido de Necochea y de esta zona sudeste de la provincia de Buenos Aires, teniendo muy en cuenta la falta de lluvias hace ya bastante tiempo. Consultamos al ingeniero agrónomo Mario Cataño. Estamos pasando una de las secas más importantes de... Yo te diría en muchísimos años, ¿no? Algunos hablan de 40, otros hablan de 50 años, pero yo creo que, bueno, yo creo que de más años, ¿no? Porque es una seca muy generalizada, digamos, toda la provincia está prácticamente al rojo, salvo un pequeño punto Tandil, algo de Lobería, y por ahí, y cerca de Balcarce, que ha tenido algunas lluvias y está con un poquito más de disponibilidad de agua en el suelo. Entonces estamos complicados, y en esta, digamos, esta máquina de producir, que es la planta, que necesita básicamente tres elementos, que son el sol, el suelo y el agua, indudablemente le está faltando el agua. Entonces, si falta uno de los elementos, no funciona. Entonces esto nos va a traer, indudablemente va a traer problemas y de disminución de la cosecha, gruesa. Después esa disminución va a estar dada por, bueno, hay lotes que se han sembrado temprano, esos lotes están mejor, porque nosotros venimos de un noviembre y diciembre donde las lluvias han sido normales, digamos, ¿no? Entonces esas siembras tempranas han podido aprovechar mejor el agua, digamos, hablando de soja, de girasol o de maíz. Ya las siembras más tardías, donde han caído las floraciones en enero o febrero, ahí las cosas se van a complicar, ¿no es cierto? Siempre el periodo crítico de todos los cultivos está alrededor de la floración. Y cuando no hay agua, que es uno de los elementos esenciales, entonces indudablemente los cultivos sufren, ¿no? Y más sufren también estas zonas que tenemos nosotros en nuestro distrito, donde tenemos piedra cerca. Entonces la profundidad del suelo es menor, entonces la capacidad de retención de agua es menor. Entonces, bueno, esos son los que más están sufriendo, digamos, la falta de agua. Y es ahí donde se empiezan a ver los lotes manchoneados, marcando la profundidad de suelo. Después, como dato, también tenemos que considerar que nosotros la media de lluvia para Necochea de enero y febrero suman 170 milímetros. ¿El partido de Necochea? Digamos la localidad de Necochea, la histórica para la localidad de Necochea, sí. ¿No? Que no difiere mucho lo que es el partido, digamos. Pero para la localidad de Necochea la media suma más o menos 90 enero y 75 febrero. O sea que más o menos entre los dos meses sumarían 170 milímetros. Bueno, en el 2018 tenemos 12 milímetros. O sea que nos están faltando 160 milímetros. Hay una diferencia muy marcada. Hay una diferencia abismal. Entonces eso, indudablemente... está afectando los cultivos, está afectando el pasto para las vacas, está afectando todo el sistema agropecuario. Del sector agropecuario que espera lluvias, muy especialmente, insistimos en esta parte de la provincia de Buenos Aires, nos vamos al sector educativo, porque el plan educativo FINES está más vivo que nunca. Esto lo dijo Marcela Abete, una de las coordinadoras del plan FINES en el distrito de Necochea. Marcela Abete y Mirta Echegoyen también coordinadora de este programa, estuvieron anoche en el marco del ciclo El Ciudadano. En estos momentos en que estamos trabajando tanto para la inscripción de tantos alumnos, diríamos que está más vivo que nunca. Uh-huh. Por lo menos en la provincia de Buenos Aires, la Dirección de Educación de Adultos lo ha ratificado. No solamente nos ha encomendado tanto a Mirta como a mí, que estamos implementando esto de la boca única
distrital que uh-huh. estuvimos publicitando allá por diciembre, sí. donde confluyen todas las ofertas de la dirección de adultos, pero obviamente la vedette del caso es el Fines Trayecto Secundario y el Fines Deudores, de la que ambas somos coordinadora, yo también de Fines Trayecto Secundario y Mirta de Fines Deudores. Nosotros en este momento estamos manejando una matrícula de 1.500 alumnos, inscripciones diarias de personas que vienen a buscar el plan. Estamos en la previa etapa, digamos, de organización de las sedes, designación de profesores, y no hemos tenido ninguna dificultad para recibir los insumos para poder darle respuesta a las personas que han venido a inscribirse. ¿Este plan se instrumenta a través de acuerdos o convenios con instituciones, porque se brinda en gremios, en establecimientos, en instituciones? Si bien la institución, digamos, que centraliza estas propuestas educativas de nivel secundario es el CENS 451 de Necochea, que depende de la Dirección de Educación de Adultos, nosotros a través de los planes podemos estar en los barrios, que es, digamos, la esencia para la que fuimos creados, la modalidad de adultos. Estamos en los barrios donde la necesidad de terminar, ya sea la escuela primaria o la escuela secundaria en este caso, está. Y nosotros en Necochea tenemos en este momento pedidas 48 comisiones. ¿A qué le llaman comisiones? Son sedes, grupos, si le gusta más, o secciones, que están en distintos lugares. También tenemos en Clarás, en La Dulce, en Juan N. Fernández y en Santa Marina. Sí, el Fines Deudores es lo que antes los chicos le llamaban COA, y que ahora por ahí algunos le siguen llamando COA, que era el Centro de Orientación y Apoyo. Esto pasó a adultos ya el año pasado, se llama Fines Deudores y está. Ahora hemos agregado algo. Antes era solamente para los chicos que adeudaban materias y habían terminado su secundaria. Ajá. Este año tenemos la opción de que los chicos que entran en el trayecto secundaria que tiene Marcela, o sea, todos esos grupitos que hay por tantos lugares, si adeudan materias, venían con materias adeudadas, las pueden dar. Vamos a tratar de que los grupos de deudores estén en días diferentes a los que ellos cursan o en horarios diferentes a los que cursan, para que puedan a su vez hacer las previas y estar sin materias pendientes. Muy bien, pasamos ahora a actividades que se van a desarrollar en las próximas horas y en los próximos días, tanto en Quequén como en nuestra ciudad. Por caso, Cáritas de la parroquia Santa María del Carmen, que tiene domicilio en la calle 55, número 2830, efectuará, atención con esta convocatoria, mañana viernes en el horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde, una feria de ropa y calzado año 2018, precios increíbles, indica la información, desde los 20 pesos. Recordamos entonces la convocatoria. Feria de Ropa y Calzado 2018 con la organización de Cáritas de la parroquia Santa María del Carmen, mañana viernes de 9 a 13 en su sede de la calle 55, número 2830. No se vayan, hacemos la primera pausa comercial. El portal de noticias de TSN se renovó para brindarte la información que vos necesitás y para comunicarte al instante todo lo que sucede en la ciudad, la zona y el país. Con secciones para todos los gustos. Además, te invitamos a participar de manera permanente a través de las redes sociales y aportando tu propia información vía WhatsApp, porque en TSN vos también sos parte de las noticias. Te invitamos a recorrer nuestro nuevo sitio web, www.tsnnecochea.com.ar. En BEA cuidamos lo tuyo. De viernes a domingo, vacío y matambre y kilo, 149 pesos. Además, segundo al 70 en arroz, snacks, vinos, champañas y desodorantes corporales. En BEA. Thank you.
Cochera y Lavadero El Avispa. Te comunica su nueva dirección en Avenida 59, 4445. Abierto todos los días de 8 a 18 horas. Limpieza de tapizados de vehículos, hogar y oficina. Sillas, sillones. Único lavado con máquina de espuma. Atendido por sus dueños. Cochera y Lavadero El Avispa. 59 4445, celular 1549 7694. ProtMax, alarmas, polarizados, equipamiento de 4x4 y audio. ProtMax, venta de todo tipo de accesorios. ProtMax, en 46-2382, teléfono 52-1807. Aprovecha la gran barata de frutas y hortalizas en la COPE. Zanahoria el kilo 19,90. Cooperativa Obrera. Especial Día de la Mujer en Bingo Golden Palace. El viernes 9 a las 23 horas. Sorpresas y el show en vivo de 10 mujeres encantadoras. Te esperamos para sacarte una sonrisa en tu día. En Bingo Golden Palace. Estás invitada. Increíble, en Luca Ioli. Todos los días te damos 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito en productos seleccionados. Luca Ioli, un mundo de oportunidades. En este 8 de marzo, en el que se conmemora el Día de la Mujer, Bonitas Martul hace llegar un caluroso saludo a todas las habitantes del distrito. Bonitas Martul, 61, casi 62. El Magnífico, ensaladas Olivia. Abierto todos los días de 8 a 22 horas. Frutería por mayor y menor. Ensaladas Olivia, pollería, todo en un solo lugar. El Magnífico. Calle 56 y 63, teléfono 426930. Seguimos juntos compartiendo la actualidad informativa en esta entrega central de TSN Noticias. En este día jueves, insistimos, muy caluroso en Necochea, Quequén y la zona. La temperatura 22 grados una décima, sensación térmica 22 grados, humedad 23%. Vamos a ver ahora si han tenido suerte. Resultados de las quinielas en este jueves. Comenzamos con el primero de la mañana en la Nacional, el 4448, el 48 en los sueños, el muerto que habla. El primero de la mañana Buenos Aires, 1547, el 47, el muerto. Matutina Nacional, 8314, ese lo sabemos, el borracho. Matutina Buenos Aires, 5457, el 57, el jorobado. Y tal cual lo habíamos anunciado anoche, la Comisión de Trabajo del Consejo Deliberante fue epicentro de una importante reunión con integrantes de la UDUB, la Unión de Usuarios Viales del Distrito de Necochea. El tema central, obviamente, el proyecto de lograr la reconstrucción del puente Ignacio Ezcurra. Hemos cumplido un año de esta lucha de reconstrucción del puente Ezcurra. El balance es bueno, ya que nos hayan recibido es importante, porque lo estamos poniendo en la agenda de ellos. Este reclamo ya está en la agenda de los vecinos y que nos están acompañando. Hemos juntado ya 18.000 firmas, así que bueno, nos han recibido. Hemos estado hablando más de una hora aquí con las inquietudes que hemos traído nosotros y con las propuestas que han generado ellos, y quedamos en encontrarnos el próximo 21 nuevamente aquí, con la presencia de más concejales. Y más allá de esta reunión aquí en el seno del Consejo Deliberante, ¿qué otros contactos han tenido a nivel provincial, nacional, local, regional también? Bueno, el año pasado hemos tenido una riqueza importante de contactos con el intendente, con la vicepresidenta de la Nación. Este año las agendas las estamos empezando a mover recién, ya que estamos viniendo de la temporada estival, de vacaciones, y bueno, esperamos que nos reciban. No te voy a decir quiénes, pero ya estamos también moviéndonos para que nos reciban autoridades provinciales y nacionales. Se habló de dos palabras en el transcurso de esta reunión: frente común.
¿Es posible? Sí, creo que a todos nos une este reclamo. Es el puente de todos, Necochea, Quequén y todo aquel que transite por esta zona. Así que es un frente común que estamos intentando armar, que le vamos a terminar de dar forma seguramente en las próximas semanas. ¿Qué se siente con estas páginas, este importante número? Bueno, de adhesión. Acá hay muchas historias. Cada vecino que ha firmado nos ha contado una pequeña historia, un pequeño romance que han tenido con el puente, y aquellos que no lo conocían, que no lo llegaron a conocer, es un puente que se cayó en 1980, se han enterado por nosotros y le hemos contado la historia de lo que ha significado ese puente durante 9 años que estuvo en pie, hasta que lo arrozó la inundación de 1980, la importancia que significó para ambos márgenes, y por eso estamos luchando para la reconstrucción. Y ahora, si nos acompañan, vamos a las novedades que tienen que ver con el mercado de las finanzas. Cotizaciones del dólar y el euro. El dólar para la compra 20 pesos con 29 centavos, para la venta 20 pesos con 69 centavos. El euro para la compra 25 pesos con 20 centavos, para la venta 26 pesos con 40 centavos. Movimientos en el mercado bursátil. Merval 32.707 puntos, una baja del 0.11%. Bovespa 84.698 puntos, una baja del 0.92%. Riesgo País 414 puntos, una suba del 1.47%. Ahora, si nos acompañan, nos vamos a la actividad deportiva, porque el municipio hizo hoy un especial reconocimiento a la joven boxeadora local de 25 años, Jorgelina Guarini. Primero un reconocimiento a Jorgelina por representar Necochea, por pelearla en forma permanente y por ser la campeona sudamericana en su especialidad. Me parece que es un orgullo para todos, y ojalá consiga que la gente de Necochea y las empresas de Necochea le den el apoyo necesario como para tener una carrera que nos represente en todo el mundo. Me parece que demostró que con sus habilidades está para representarnos, la campeona. Y bueno, desde el municipio, uno encantado de que se lleve el nombre de Necochea por todos lados. Así que nada, un pequeño reconocimiento a toda la gran trayectoria de Jorgelina y todo el esfuerzo que día a día se compromete como para mejorar y para estar en lo más alto de su categoría. ¿Qué significa en principio este reconocimiento del municipio de Necochea a través de su intendente? Bueno, estoy muy agradecida, por supuesto. Para mí, representar Necochea, bueno, es donde nací, ¿no? Soy argentina, a donde vaya lo voy a representar. Nada, hago valer mis colores y la ciudad donde nací. Y bueno, qué decir, a Facundo me conoce de chiquitita y bueno, es un reconocimiento que es una gratificación importante que te reconozca el municipio y tu ciudad. Apenas regresaste a Necochea decías que todavía no caías, que no te das muy bien cuenta hoy que han pasado algunos días. Bueno, ¿cómo es esta sensación de ser campeona sudamericana? Y bueno, es medio raro, ¿no? O sea, si bien ahora estoy empezando a caer un poquito más, pero bueno, todavía falta sentarlo. Y bueno, seguir peleando, entrenando. Ser campeona no significa hacer nada, sino sigo siendo la misma, soy boxeadora y hay que seguir entrenando para nada, para defender lo que me gané. Esteban, se consiguió el objetivo, pero ya te escuchábamos hablando de proyectos, de alguna otra posibilidad de pelear nuevamente. Sí, la verdad, más que nada agradecerle a Facundo, el intendente, ¿no? Necochea, nada menos, este reconocimiento a Jorgelina. Nosotros seguimos trabajando, esto que ha hecho acá Facundo es muy importante para el deporte local. Y como dijo Jorgelina, seguir trabajando, representando al país. Hay propuestas. Hay una campeona del mundo en esta categoría que es inglesa y los objetivos son ser la mejor, y ser la mejor es el campeón del mundo. Así que vamos a ir por esos objetivos y vamos a Necochea, ¿no? Como decimos todos, para adelante.
Entre otros temas, digamos ahora que el área de derechos humanos de la Municipalidad de Necochea está invitando a participar a la tercera jornada de capacitación sobre diversidad e identidad de género que se va a desarrollar mañana viernes a partir de la hora 9 en la dependencia comunal ubicada en la avenida 59, número 2137. Estará a cargo de la disertación principal Alan Otto Prieto, asesor de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y miembro de la organización no gubernamental Capicúa, así es la denominación, compasado en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo INADI. La convocatoria entonces mañana viernes a partir de la hora 9 en 59-21-37. Hacemos otra pausa, no se vayan. Cuando estamos juntos somos más fuertes y cada uno puede hacer su parte para ayudar al otro a vivir más seguro. Por eso desarrollamos la aplicación Seguridad Provincia, para que vivamos todos más seguros. Buenos Aires Provincia, entre todos podemos más. Tabacalera Necochea, más de 20 años de trayectoria brindando productos de primera calidad a sus clientes. Distribuidor de cigarrillos, artículos de kiosco y alimentos. Los esperamos en nuestro tradicional local de 57-2250. Las tasas urbanas están presentes en cada rincón de nuestra ciudad. Tus tasas pagan. Renovación de luminarias. Pintura. Servicio de alumbrado. Limpieza de arterias. Miércoles 14 de marzo. Vence la cuota 3. Tus tasas pagas. Ponen en funcionamiento la ciudad. Tasas urbanas. Sabemos dónde van. Ariel Bello, abogado. Divorcios, alimentos, sucesiones. Teléfono 430484. Aprovecha la gran barata de frutas y hortalizas en la COPE. Pera Williams, el kilo, 14,90. Cooperativa Obrera. Con Lucayoli, todos volvemos al cole. Notebook Van Gogh, pantalla de 15,6 pulgadas, a solo 7.499 pesos. Conseguila en Lucayoli. Si tú supieras, con todo lo nuevo, mucho color y todos los talles en nuestras marcas, City, Octanos y Tabata. Si tú supieras, tarjetas de crédito. Si pagas en efectivo, te hacemos un descuento. No te lo podés perder. Si tú supieras. Calle 62, 3011. En BEA cuidamos lo tuyo. Por eso, de lunes a jueves, aprovechá 20% de ahorro en milanesa de bola de lomo de novillito. Además, queso cremoso Parmalat, los 100 gramos, 11,90. BEA. Una noche realmente muy agradable tenemos en Necochea, Quequén, en la región de influencia. Ahí en pantalla estamos actualizando la información que tiene que ver con el estado actual del tiempo. La temperatura 21 grados 7 décimas, la sensación térmica 21 grados, humedad 28%. Seguimos avanzando con la actualidad informativa y ahora vamos, prácticamente como es habitual en este punto horario, a la segunda y última parte de la información de las diferentes quinielas. Segunda parte de los resultados de las quinielas. Matutino Uruguaya en el primer lugar, el 557 y el 57, como en la lotería anterior. El Jorobado. Vespertino Nacional, 3026. En los sueños, el 26, La Misa. Vespertino Buenos Aires, 8854. En los sueños, La Vaca.
La docente Marga Forte es la actual vicedirectora de la Escuela Provincial de Arte de nuestra ciudad y en contacto con TSN Noticias recientemente habló del contenido de la primera reunión del consorcio que tiene que ver con las acciones en el Complejo Educativo Jesuita Cardiel. El otro día tuvimos la primera reunión de este año, del 2018, con buenas noticias. Por ejemplo, nosotros ahora hemos hecho un convenio que Municipalidad aporta 2 empleados municipales, Consejo Escolar compró las máquinas, las motoguadañas, y cada institución vamos comprando el combustible, y de esa manera todo el año pasado se mantuvo bien el corte de pasto, por ejemplo. Pero bueno, creció el pasto, los cardos, se rompieron las motoguadañas, por eso está en esta situación, pero ahora se está evaluando comprar directamente los pequeños tractores de corte de pasto, así que ya se están pidiendo los presupuestos, y eso se iba a encargar Consejo Escolar. Así que eso es una buena noticia porque son máquinas más preparadas para este tipo de predios y abarcarían más cantidad de corte. Que antes todo eso lo pagábamos las cooperadoras de las distintas instituciones. Así que en eso fue una buena noticia. También otra buena noticia que Hidráulica dio, que van a dar a una empresa para que haga todo el estudio de impacto ambiental en cuanto a la ribera. Que esto que está pasando, que se come la ribera, no solo es acá, sino es en las 14 salidas de pluviales que tiene la ciudad. En los lugares donde están estos caños pluviales está pasando la misma situación que pasa al frente de nuestra institución, así que también se iba a avanzar sobre eso, sobre primero el estudio, iban a encargar el estudio de impacto y después para poder desarrollar cuáles eran las acciones, ¿no? ¿Qué tipo de construcción? Porque realmente es una obra muy importante que hay que hacer. Y bueno, seguimos, está la policía presente y siempre está, supuestamente, el año pasado estuvo ARBA visitando el predio para poder generar los últimos trámites para que pase a dirección de escuela, porque todavía pertenecía a Vialidad, las tierras. Así que siempre se está haciendo una gestión más. Pero bueno, es complejo porque es un lugar muy grande. Es muy grande, son 8 hectáreas, así que bueno, ¿Iluminación? Avanza. Iluminación, esa era la otra buena noticia, que el Consejo Escolar ya compró los materiales que faltaba para iluminar la columna al lado del río y la columna al lado de la chacana, que es como la parte más oscura que nos toca a nosotros. Y otra buena noticia es que siempre está en primera línea la construcción de la escuela 17, que la secundaria 17 orientada en arte, en música, que compartimos edificio. Realmente el edificio queda chico para las dos instituciones y están primeros en llamado a poder construir una escuela que sería por donde están los edificios abandonados. Así que se reconstituiría ese espacio, más si se podría recuperar la ribera. Muy bien, seguimos con más información, actividades que se van a desarrollar por caso mañana viernes. La delegación gremial del hogar Dr. Alejandro Raimondi está organizando una charla informativa sobre tuberculosis y medidas de bioseguridad. El encuentro estará a cargo del departamento médico de la mencionada institución y se invitó a todos los trabajadores, residentes y comunidad en general de Necochea, Quequén y la región. Esto será mañana viernes a partir de las 10 de la mañana en el Salón de Actos del hogar Dr. Alejandro Raimondi. Muy bien, y seguimos hablando de educación. Periodísticamente hablando, nos ubicamos en un sector del barrio 9 de Julio, aquí en nuestra ciudad, donde se ubica la comunidad educativa de la Escuela de Educación Secundaria número 5. Está preparando un programa denominado Aula de Aceleración. El Aula de Aceleración es una nueva propuesta pedagógica que se organiza para aquellos jóvenes de entre 15 y 17 años que no hayan iniciado la secundaria o que no hayan finalizado tercer año. Esta aula de aceleración va a tener el formato de cursada en nuestra escuela, nosotros lo tenemos pensado en el turno vespertino, una cursada de 20 horas semanales, es decir, 4 horas por día, y el objetivo es armar una especie de nivelación de todos aquellos jóvenes que están en estas condiciones para generarles las mejores condiciones para ingresar en el ciclo 2019 en cuarto año de la secundaria con un formato que también lo estamos trabajando para, digamos, hacerlo agradable y seductor para aquellos jóvenes, ¿sí?, que no han podido finalizar la escuela secundaria.
Directora, estamos hablando de lunes a viernes, ¿en qué horario? De lunes a viernes a partir de las 17:30 horas, nosotros ya estamos armando la propuesta. Esta propuesta no es que nosotros la armamos y ya está aprobada, sino que bueno, la mesa distrital, regional, serán quienes establecerán cuáles son las escuelas que están en condiciones de habilitar estas aulas de aceleración, y bueno, a partir del mes de abril comenzarían a funcionar. Nosotros, en realidad, por la ubicación que tenemos y por el barrio en el que estamos, donde tenemos una gran cantidad de jóvenes en estas condiciones, de hecho nosotros tenemos alumnos en estas condiciones ya preinscriptos, creemos que va a ser factible que este aula de aceleración o estas aulas de aceleración se pongan en funcionamiento a partir de abril. Los jóvenes interesados, bueno, ya pueden preinscribirse, ¿qué trámite deben efectuar y en qué horario? Bien, pueden venir a la escuela a partir de mañana en el horario de la tarde y también en el horario de la noche para hacer la preinscripción y para poder así empezar a armar los listados para hacer la propuesta con la nominalización de los alumnos. La Escuela de Educación Secundaria número 5 está al lado de la Capilla San Cayetano, como decíamos, en el barrio 9 de Julio, altura de calles 79 y 102. Estamos avanzando, conquista de derechos por parte de las mujeres. Anoche, en el marco del programa El Ciudadano, con la conducción del periodista Hugo Mollier, estuvieron dos integrantes del denominado Movimiento Feminista. Dadas las circunstancias que estamos viviendo, creo que no es difícil pensar la situación de desigualdad de las mujeres, que continúa también históricamente. Pensamos una manera de reivindicar todas las luchas de las mujeres. O sea, creo que está muy sobre el tapete hoy el tema del aborto legal y la violencia de género, ¿no? Exacto. Bueno, uno de los planteos es que se promueve, por supuesto, es el igual salario, igual tarea. En ese sentido, se habla de que sigue habiendo todavía diferencia notoria que ronda el 30% aproximadamente en cuanto que cobran más por la misma tarea los hombres. En ese aspecto, de todas maneras, ¿vos crees que ha habido avances en cuanto a la inserción de la mujer en distintos ámbitos, desde el cultural, deportivo, político? Yo creo que estamos avanzando. Lo que rescato sobre todo es el avance y el crecimiento del movimiento de mujeres. Son 364 días más, además del 8 de marzo, 364 días donde estadísticamente los varones ocupan el centro de las decisiones. Son 364 días más, o 365, porque el 8 también se va a morir una mujer cada 18 horas y también va a abortar en forma clandestina un montón de mujeres. Y entonces lo que nosotras decimos para el 8 de marzo es, lo planteamos como un día de lucha de las mujeres, las feminidades disidentes, y los varones que hagan lo que puedan, donde puedan y como puedan, que el resto de los días volvemos a estar al lado. La mayoría de nosotras militamos en espacios donde también hay varones, y de deconstruir la masculinidad se ocuparán los varones como puedan. Nosotras estamos construyendo y seguimos construyendo el movimiento feminista, y en ese sentido avanzamos en nuestras propias construcciones y nos rehusamos, muchas de nosotras, a ser también las educadoras feministas de los varones. La información local y regional actualizada permanentemente en nuestro sitio de internet tsnnecochea.com.ar y en las redes sociales. Gracias por acompañarnos. Hacemos otra pausa. Ya seguimos con más actualidad y las voces de los protagonistas. El portal de noticias de TSN se renovó para brindarte la información que vos necesitás y para comunicarte al instante todo lo que sucede en la ciudad, la zona y el país. Con secciones para todos los gustos. Además, te invitamos a participar de manera permanente a través de las redes sociales y aportando tu propia información vía WhatsApp, porque en TSN vos también sos parte de las noticias. Te invitamos a recorrer nuestro nuevo sitio web www.tsnnecochea.com.ar.
En Romera Hermanos tenemos un plan genial. Vos elegís qué auto querés, cómo lo pagás y cuándo lo retirás. Sin sorpresas, no pierdas tiempo. Vení a Romera, en Necochea, Diagonal San Martín 1350. La COPE. 20% de descuentazo en pequeños electros de cuidado personal y de cocina. Cooperativa Obrera. La Casa Paga. Todos los jueves, a partir de las 23 horas, tenés la oportunidad de darle un giro a tu suerte. Vení, combiná las letras y llévate fabulosos premios en efectivo. El último jueves de cada mes, sorteamos 10.000 pesos sale o sale. En Bingo Golden Palace, estás invitado. Lácteos Acasiana siempre está a tu hogar, con productos frescos de gran calidad. Pureza nutritiva de sus quesos, de sus cremas, y un dulce de leche con sabor artesanal. Lácteos Acasiana, en Avenida 59, 1679. Compañía de Transportes Necochea, Sociedad Anónima. Décadas de compañía transportando vida y trabajo. Informate en su página, estáaquí.info. La guía virtual de la ciudad. ¿Qué hace la gente después de cenar en un restaurante? Se va a su casa. ¿Y qué hace la gente después de cenar en el restaurante La Cascada? Vuelve. Porque cuando vas a un lugar donde podés comer esos platos que te gustaron toda la vida y te atienden como en tu casa, siempre volvés. La Cascada Restaurante. Las buenas costumbres nunca cambian. Las tasas urbanas están presentes en cada rincón de nuestra ciudad. Tus tasas pagan. Renovación de luminarias. Pintura. Servicio de alumbrado. Limpieza de arterias. Miércoles 14 de marzo. Vence la cuota 3. Tus tasas pagas. Ponen en funcionamiento la ciudad. Tasas urbanas. Sabemos dónde van. En BEA cuidamos lo tuyo, por eso de lunes a jueves aprovechá. Falda de novillito el kilo 59 pesos. Además, picada promo de novillito el kilo 64 pesos. BEA. Con Lucayoli, todos volvemos al cole. Celular Samsung Galaxy J5 Prime 4G a solo 5.999 pesos. Conseguilo en Lucayoli. Les seguimos haciendo compañía con la actualidad informativa local y regional en esta pantalla de TSN. Vamos a actualizar los datos del tiempo. La temperatura sigue bajando, pero sigue siendo una marca térmica realmente agradable. 21 grados una décima, la sensación térmica 21 grados, humedad 28%. Y ahora si nos acompañan, vamos al repaso de los principales títulos de esta entrega. Agasajos, talleres y marcha. Con una serie de agasajos, diversos talleres y la realización de una marcha, se conmemora hoy el Día Internacional de la Mujer en el Distrito de Necochea. Reivindicaron la igualdad de derechos. Fuerte repudio a los femicidios. Fondos retrasados. El intendente municipal Facundo López aseguró que por cuestiones burocráticas en el ámbito provincial se viene demorando el envío de fondos para obras ya adjudicadas en el distrito, entre ellas un natatorio, un tramo de la avenida 75 y el edificio contiguo al Palacio Comunal. Además, asfalto más cercano, la obra de pavimentación de 9 cuadras de la avenida 10 continúa avanzando, restando muy pocas tareas en cordones y bocacalles. Cuando estas terminen, se esparcirá la carpeta asfáltica de 6 centímetros de espesor. Esto sucedería a fin de este mes. Acompañamos, por un lado, y celebramos, por el otro, el Día Internacional de la Mujer. Esto lo dijo en las últimas horas, en contacto con TSN Noticias, el propio jefe comunal, Facundo López.
Realmente en este día en particular, creo que desde el municipio de Necochea hemos demostrado siempre estar a favor de la igualdad de derechos, a favor del reconocimiento de todos los derechos de la mujer, de tratar en igualdad de condiciones. Y somos uno de los pocos distritos que le dio rango de dirección a lo que es políticas de género, en virtud de la vulnerabilidad que tiene en particular la mujer en sus derechos y todos los que son temas de violencia de género a priori. La realidad es que, bueno, en el día de hoy, aquellas que quieran participar de la marcha que organizaron las diferentes organizaciones lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. Y creo, como siempre, que lo que hay que hacer es tratar de generar las condiciones dentro de la sociedad para que todos seamos considerados en igual medida, con igual derechos y oportunidades frente al mundo laboral, frente a lo que es la sociedad en su conjunto. En ese esquema hoy celebramos y acompañamos este día. En la Cámara Comercial e Industrial de Necochea Quequén, en su sede de la calle 63, número 2959, en los próximos días se va a poner en marcha un nuevo curso de gestoría del automotor. Una vez más estamos aquí en Necochea ofreciendo el curso de gestoría del automotor que otorga la matrícula de mandatario nacional del automotor. Es una matrícula de orden nacional, otorgada por la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor. Y como todos los años, estamos aquí en la Cámara nuevamente para dar la charla explicativa y además comenzar a inscribir. Ustedes permanentemente remarcan la salida laboral inmediata. ¿Por qué? Bueno, porque no todos los cursos que otorgan matrícula y aquellos que otorgan matrícula, normalmente la salida laboral es tardía porque deben hacer después una serie de gestiones y trámites para habilitar la matrícula, cosa que no ocurre aquí. Una vez que el alumno dio el examen, terminó el curso y reunió toda la documentación, que se la vamos haciendo reunir a medida que va haciendo el curso, estamos en condiciones de tramitar la matrícula, que tarda aproximadamente alrededor de 20 días. Freijo, a grandes rasgos, ¿características de este curso? Bueno, las características del curso es que se desarrolla la Ley Nacional del Automotor. En cuanto a su aplicación, el alumno no va a tener que estar estudiando artículos ni nada parecido, porque eso ya queda para otra instancia, pero sí es la aplicación de la Ley Nacional del Automotor a las técnicas registrales. Es decir, en base al desarrollo del curso, se hace estrictamente bajo las normativas de la Ley Nacional del Automotor, el alumno va a aprender cómo realizar y presentar cada trámite posible con la documentación de un vehículo. Charla informativa, explicativa acerca de este curso. ¿Cómo sigue el trámite, la inscripción, el inicio del mismo? Bueno, vamos a estar dando la charla hoy y en el día de mañana, miércoles y jueves, vamos a estar inscribiendo por la mañana y por la tarde aquí en la Cámara y el curso va a estar comenzando el día 20 de marzo. ¿El epicentro, la Cámara Comercial Necochense? Sí, por supuesto, todos los martes se va a dar aquí en la Cámara durante prácticamente 5 meses y después se va a proceder a tomar el examen. ¿Expectativas? Bueno, siempre Necochea ha sido una muy buena plaza, siempre hemos sido recibidos muy bien. La gente espera que vengamos con este curso, el curso ya no vamos a descubrir nada, es un curso por demás interesante. Y bueno, la gente siempre ha respondido, Necochea, esta es una ciudad grande, importante, y por supuesto las expectativas, las necesidades que las personas tienen y buscan como una profesión y una salida laboral, es lo que justamente les venimos a ofrecer. Maestros es la denominación de una nueva muestra pictórica, en este caso en la vecina ciudad de Quequén. Más detalles en la siguiente nota con uno de los expositores e impulsores de esta iniciativa, el destacado artista plástico Nicasio Díaz Llanos. Esta exposición puede estar en cualquier país de los más desarrollados, porque realmente es digna de mirarla. Los tres somos distintos y estamos mostrando calidad, trabajo, inteligencia, ¿entendés? Estudio, mucho estudio y trabajo. Lo que yo siempre pienso es que el artista que llega a un nivel como nosotros hemos llegado, se puede considerar feliz. Entonces, en esto
cabe mucho lo que acabamos de decir. Nos observan, la gente ve. Entonces nosotros tenemos que ser responsables de todo lo que estamos haciendo. Esto es una serie de los 15 estilos distintos de un tema, el Puerto Quequén. En ellos está Puerto Romántico, Puerto Imaginario, en perspectiva, realista, muralista, geométrico, Puerto Caótico, que es lo que representa Quequén, el caos de Quequén. Y, en fin, y está, tenemos el Cristo, que siempre lo pongo en otras obras también, y en acuarela, y tenemos el Cristo en la escultura, donde hago pensar a la gente que nuestra sociedad no es lo que muchas veces pensamos, porque yo hablo de Cristo en medio de la basura humana, ¿entendés? Porque eso es una cuestión de que no todos deseamos lo bueno, porque no le alcanza la inteligencia como para darse cuenta que lo que están haciendo es malo, pero nacen así y no puedes hacer nada. Seguimos con más información y el área de cultura de la Municipalidad de Necochea está presentando una extensa cartelera de talleres gratuitos para el ciclo lectivo 2018 y la próxima semana comienzan las inscripciones en el Centro Cultural Municipal, calle 62, número 2191. Las mismas se realizarán a partir del próximo día lunes 12 de marzo hasta el miércoles 28 de marzo en el horario corrido de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Para más información, los interesados pueden consultar al teléfono fijo 422121, al correo electrónico infoculturaneco@gmail.com o bien a la página de Facebook Proyecto Cultura Municipalidad de Necochea. Pausa comercial, ya retornamos con más actualidad. En este 8 de marzo, en el que se conmemora el Día de la Mujer, Bonitas Martul hace llegar un caluroso saludo a todas las habitantes del distrito. Bonitas Martul, 61, casi 62. Si tú supieras, con todo lo nuevo, mucho color y todos los talles en nuestras marcas, City, Octanos y Tabata. Si tú supieras, tarjetas de crédito. Si pagas en efectivo, te hacemos un descuento. No te lo podés perder. Si tú supieras, calle 62, 3011. Las tazas urbanas están presentes en cada rincón de nuestra ciudad. Tus tazas pagan. Renovación de luminarias. Pintura. Servicio de alumbrado. Limpiezas de arterias. Miércoles 14 de marzo. Vence la cuota 3. Tus tazas pagas. Ponen en funcionamiento la ciudad. Tazas urbanas. Sabemos dónde van. Vení a Fava, sentite como en Rusia 2018 y aprovechá los miércoles de LEDs. Este miércoles 7 de marzo con Siempre Móvil de Favacar, 30% de descuento en Smart TV Samsung 40 pulgadas Full HD. Sentite como en Fava. Golden Machine en Bingo Golden Pala. Los lunes y miércoles a las 14 y 23 horas y los martes a las 19 y 20 horas, llévate hasta 40 mil pesos. El primer sábado del mes sumamos un bono de 10 mil pesos para que te lleves hasta 50 mil pesos en efectivo. Golden Machine en Bingo Golden Palace. ¿Te lo vas a perder? Ferretería de la Costa, bazar, camping, cerrajería, repuestos de sanitarios, abierto todo el año.
Ferretería de la Costa, Avenida 2 entre 83 y 85. Con el ahorrón de la COPE, ganamos todos. Cerveza Quilmes Cristal Clásica, llevando 3, 38 pesos cada una. Cooperativa Obrera. Las tasas urbanas están presentes en cada rincón de nuestra ciudad. Tus tasas pagan. Renovación de luminarias. Pintura. Servicio de alumbrado. Limpieza de arterias. Miércoles 14 de marzo. Vence la cuota 3. Tus tasas pagas. Ponen en funcionamiento la ciudad. Tasas urbanas. Sabemos dónde van. Seguimos en TSN Noticias, edición central, actualizando los datos del tiempo en Necochea, Quequén. A esta altura ya de la noche, la temperatura en descenso 20 grados 7 décimas, la sensación térmica 20 grados, humedad 28%. En lo que tiene que ver con la información del ámbito policial y judicial, hay novedades en el marco del caso que tiene que ver con la muerte del joven necochense Leonel de Acevedo. Finalmente, no prosperó el cambio de carátula planteado para el caso de la muerte de Leonel de Acevedo, quien fuera atropellado en su moto por un automóvil conducido por Edgardo Gallero. El juez correccional Ernesto Juliano había aceptado que de homicidio culposo el caso pasara a calificarse homicidio con dolo eventual. Así lo había solicitado el abogado Francisco Arrospide, representante legal de la familia de la víctima. En consecuencia, el magistrado se excusó porque esta última calificación comprende penas superiores a las que él está facultado a disponer. Por lo tanto, se había determinado que debía iniciarse un nuevo juicio en el ámbito del Tribunal Oral Criminal. Pero dicho tribunal rechazó el expediente y debió intervenir la Cámara de Apelaciones en lo penal y garantías. Los integrantes de esta Cámara sostuvieron que no hay elementos suficientes para disponer el cambio de carátula por este hecho, producido el 23 de julio de 2013 en la esquina de calles 50 y 69. De esta manera, la causa vuelve al juzgado correccional a cargo de Ernesto Juliano, quien convocó a las partes para este viernes a la hora 11. Allí informará de qué manera se reanudará el debate. El fiscal Guillermo Sabatini había solicitado una pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo para Gallero y una inhabilitación de 10 años para conducir todo tipo de vehículos. El defensor oficial, Marcelo Ruiz, no había alcanzado a producir su alegato. El cambio de carátula había generado satisfacción entre los familiares de la víctima porque implicaba la posibilidad de que Gallero pudiera tener una pena más severa, pero esta marcha atrás en el caso hace que dicha condena no podrá superar los 5 años. Es la máxima pena para esta calificación de delito. Financiamiento, fondos para diversas obras públicas en el distrito de Necochea. Burocracia en ámbitos del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Esto lo dijo en las últimas horas, en contacto periodístico con TSN Noticias, el propio intendente municipal, Facundo López. En La Plata y en Capital, reunido por diferentes motivos, fundamentalmente lo que es un retraso en el envío de fondos para obras, que nada, es un problema fundamentalmente en lo que interviene relación Ministerio de Obras Públicas de la provincia con Ministerio de Economía de la provincia y las certificaciones. Recién nos están liberando fondos de obras certificadas a cerca de fin de mes. Pero bueno, ya es un problema burocrático interno de la provincia más que un problema del municipio. Entonces le estamos hablando con todas las empresas que nos están prestando y realizando distintas obras que el retraso de fondos ya excede a lo que es la órbita municipal. Mencionó problemas burocráticos de la provincia que originan retraso en obras. Una de ellas es la pavimentación de la avenida 10. No, la pavimentación de la avenida 10 nosotros pagamos... Llevamos pagado cerca de 12 millones de pesos, tenemos un certificado de 3 millones de pesos que está por ingresar los fondos el 20, me parece que la provincia lo tiene destinado. Una vez que ingresan los fondos, nosotros se los transferimos a la empresa. No va ni más lenta ni más rápida que lo que uno quisiera. Por ahí, a ver, si me preguntás a mí, a título personal, me encantaría tenerla pavimentada, pero
si no es este mes, será el mes que viene. La realidad es que una vez que se terminen los trabajos de hormigón, se va a empezar a hacer el trabajo sobre la capa asfáltica propiamente dicho, y estimo que cerca de fines de marzo era el tiempo en el cual la empresa había estipulado. Nosotros, en el mientras tanto, también estamos haciendo todos los pliegos para el llamado a licitación para lo que es la luminaria LED de toda esa avenida. Va a ser la primera avenida que cuente con luminaria LED, y va a ser un avance y un cambio cuantitativo para que el vecino entienda lo que se viene, lo que es la luminaria moderna, cómo el municipio quiere trabajar, y ojalá que podamos ser más ambiciosos y hacer recambios en varios lugares de la ciudad. ¿Cuáles son las obras que se ven afectadas por estos problemas burocráticos en la provincia? Y el natatorio de Necochea, todavía no está el envío de fondos. El edificio municipal todavía no está el envío de fondos. Un tramo de la avenida 75 todavía no está el envío de fondos. Los dos pozos de agua en obras sanitarias todavía no está el envío de fondos. Sí está el envío de fondos en el natatorio de Quequén, que la semana que viene estamos haciendo el pago. Yo calculo que en los próximos 15 días arrancaría la obra. Es una obra que tiene un desmonte inicial de todo ese predio. No te olvides que el predio lo compró el municipio, que pagó cerca de 2.700.000 pesos aproximadamente por dicho predio. Hay que hacer toda una remodelación, o sea, hay que tirar abajo parte de la estructura que existía en el predio, hay que relocalizar las máquinas porque ese predio oficia de corralón municipal para Quequén. Se relocalizan temporariamente hasta que se haga el natatorio, y en la parte posterior o de atrás del natatorio es donde se va a hacer el nuevo corralón para Quequén. Bueno, todo eso lleva su tiempo, pero también dependemos del flujo de fondos entre lo que el municipio tiene que aportar, que ya lo ha hecho, y lo que tiene que aportar la provincia, que estamos en espera. Y hablando puntualmente de la obra de pavimentación en la avenida 10 entre calles 99 y 117, un equipo de TSN Noticias, un equipo periodístico, estuvo presente en este importante sector de la ciudad para ver la marcha de cada uno de los trabajos. Se está terminando ya todas las tareas previas para la colocación de la carpeta asfáltica. Estas tareas previas van a estar listas la próxima semana. Y para la semana del 19 ya se prevé la llegada de los equipos para la colocación de carpeta de asfalto. Estos trabajos previos incluyeron hormigón en las calles transversales en su inicio a la avenida 10. Claro. El proyecto contempla la construcción de cordón cuneta en todo su perímetro, la construcción de bocacalles de hormigón completas en todos los cruces de esquina, y la plazoleta central que va también con un cordón cuneta perimetral. Todo eso para poder orientar toda la caída de agua para evitar, digamos, filtraciones y deterioros de la carpeta, ¿no? Recordemos cuál es la extensión, cuántas cuadras son las que se van a pavimentar. Se van a pavimentar 9 cuadras, entre calle 199 y 117. Los trabajos que se han realizado hasta ahora son los que más tiempo insumían. Claro, los trabajos preparatorios son los más lentos y probablemente son los que no se ven, que son los que van muy bajo tierra, como ser. Desde un principio se trabajó con el desagüe pluvial, un desagüe pluvial que puso la municipalidad, a la cual había que hacerle la totalidad de sus bocatormentas, había que hacer empalmes desde las bocatormentas hacia ese conducto pluvial, a los efectos de que el sistema pluvial trabaje. Una vez que se puso eso en régimen, ya se comenzaron las tareas de movimiento de suelo, de construcciones de cordón cuneta, y bueno, al día de hoy ya prácticamente se están terminando todos esos trabajos. ¿Qué espesor va a tener la capa asfáltica? La capa asfáltica tiene 6 centímetros de espesor. Lo más importante de eso es la base que tiene. Claro. Tiene una base de 35 centímetros de suelo compactado, compuesto por 20 centímetros de suelo seleccionado, compactado, y 15 centímetros de suelo estabilizado con cal. ¿Y cuándo podrían comenzar los trabajos de preparar el terreno donde se va a depositar el asfalto? Bueno, eso prácticamente ya está listo. Ya con la llegada de los equipos ya directamente se va a empezar a trabajar ya en la tarea de asfaltar. O sea, los equipos esos llegan para trabajar directamente. ¿Y
¿Cuánto tiempo puede tardar colocar en la capa asfáltica en el tramo de 9 cuadras? Se estima más o menos 5 días, entre 5 y 7 días. Muy bien, así compartíamos entonces en detalle el presente del trabajo de pavimentación, la obra de pavimentación, insistimos, en la Avenida 10 entre 99 y 117 en nuestra ciudad. Y la nota lograda con uno de los integrantes de la empresa encargada de cada uno de los trabajos. Hacemos la última pausa comercial en esta edición central de TSN Noticias. A la vuelta de ella vamos a tener en detalle los trabajos, las actividades y, por supuesto, la marcha que se efectuó en el microcentro necochense, teniendo muy en cuenta el Día Internacional de la Mujer, hoy jueves 8 de marzo. Hacemos la pausa entonces, ya continuamos. El portal de noticias de TSN se renovó para brindarte la información que vos necesitás y para comunicarte al instante todo lo que sucede en la ciudad, la zona y el país. Con secciones para todos los gustos. Además, te invitamos a participar de manera permanente a través de las redes sociales y aportando tu propia información vía WhatsApp, porque en TSN vos también sos parte de las noticias. Te invitamos a recorrer nuestro nuevo sitio web, www.tsnnecochea.com.ar. Las tasas urbanas están presentes en cada rincón de nuestra ciudad. Tus tasas pagan. Renovación de luminarias. Pintura. Servicio de alumbrado. Limpieza de arterias. Miércoles 14 de marzo. Vence la cuota 3. Tus tasas pagas. Ponen en funcionamiento la ciudad. Tasas urbanas. Sabemos dónde van. Aprovecha la gran barata de frutas y hortalizas en la COPE. Zanahoria el kilo, 19,90. Cooperativa Obrera. ¿Qué hace la gente después de cenar en un restaurante? Se va a su casa. ¿Y qué hace la gente después de cenar en el restaurante La Cascada? Vuelve. Porque cuando vas a un lugar donde podés comer esos platos que te gustaron toda la vida y te atienden como en tu casa, siempre volvés. La Cascada Restaurante. Las buenas costumbres nunca cambian. Compañía de Transportes Necochea, Sociedad Anónima. Décadas de compañía transportando vida y trabajo. Informate en su página, estáaquí.info, la guía virtual de la ciudad. Si necesita planificar, proyectar, diseñar, dirigir o asesoramiento sobre su próxima obra o inversión, contrate a un arquitecto. Se lo recomienda el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Noveno. CreditSpert, préstamos personales en el acto. Vení y llévate hasta 30 mil pesos en efectivo. Con mínimo requisito. CreditSpert, calle 62, número 3115. Necochea, teléfono 425685. CreditSpert.com.ar. Conocé CreditSpert, donde tus sueños se hacen realidad. En BEA cuidamos lo tuyo, por eso de lunes a jueves aprovechá 20% de ahorro en milanesa de bola de lomo de novillito. Además, queso cremoso Parmalat, los 100 gramos, 11,90. BEA. Legislamos sobre la vida en comunidad. Representamos los intereses de nuestros vecinos. Controlamos el buen accionar de gobierno. Somos el Honorable Consejo Deliberante de Necochea. Para más información, visita hcdnecochea.gov.ar. También puedes seguirnos en Twitter y Facebook.
Último bloque periodístico en la edición central de TSN Noticias en este día jueves. Datos del tiempo en Necochea, Quequén, información actualizada permanentemente. La temperatura 20 grados 3 décimas con una sensación térmica de 20 grados, humedad 28%. Seguimos con más información en el terreno educativo. Necesidad de mantenimiento, trabajos pendientes en el edificio de la comunidad educativa de la escuela primaria número 35, ubicada en la zona portuaria local. Estamos esperando el inicio del ciclo lectivo. Nos faltan algunas tareas de pintura y demás, pero bueno, como todo, muchas de las cosas se hacen a pulmón, la gente de cooperadora que está trabajando. Así que bueno, en la parte edilicia estamos bien, en la parte de mantenimiento de pintura y eso todavía estamos en proceso. Por eso la donación va a servir en gran parte para cubrir esa demanda, esa falencia. Sí, vamos a cubrir con esas donaciones de pintura. Bueno, teníamos algunos donativos previos ya también de pintura que vamos a aprovechar. Y por sobre todas las cosas, bueno, lo que se usa el esfuerzo de la gente cooperadora, del personal de la escuela y de alguna que otra institución que pueda ayudar en lo que es la mano de obra. ¿El mantenimiento que es necesario se puede ir dando durante el transcurso mismo del año con los alumnos cursando? Sí, sí, podemos cubrir con los alumnos cursando en clase, haciéndolo los fines de semana o después de horario de clase, ¿no? Como les digo, las condiciones en lo que es edilicio están, lo que falta es eso, el mantenimiento de pintura. ¿Qué matrícula tiene Escuela 35? Y tenemos una matrícula aproximada de 90 a 100 alumnos, ¿sí? Bueno, de primero a sexto año, niños desde los 6 años, donde cursan desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Somos una escuela de jornada completa, se brinda el servicio de desayuno, de almuerzo y de merienda, ¿sí? Algo muy importante para la comunidad que tenemos. Quizás no sea una matrícula numerosa, pero el hecho de jornada completa compensa lo otro. Sí, sí, la verdad que es una matrícula con características muy particulares, ¿no? Donde la escuela, además de la parte educativa, que es lo principal que brindamos, también se ocupa mucho de los aspectos sociales que hoy en la sociedad son importantísimos, ¿no? ¿Contiene mucho? Sí, sí, somos una escuela que contiene, donde tenemos una cercanía con las familias de la institución, las familias de nuestro alrededor, en donde estamos en muchos aspectos, cubriendo la parte social. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, concentración y marcha también aquí en Necochea. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y una jornada que se ha traducido en todo el mundo con diferentes luchas y protestas. Necochea no fue la excepción, el epicentro es la plaza frente a la Municipalidad de Necochea. Hubo actividades durante todo el día, desde temprano, diferentes talleres, actividades artísticas, una olla popular, y pasadas las 19 se leyó un comunicado con todo el petitorio, los reclamos del colectivo feminista de Necochea y Quequén. Ahora van a empezar a marchar las mujeres, cientos de mujeres y hombres que se han convocado hoy en la plaza de Necochea para ser parte de este 8M, Día Internacional de la Mujer. Estamos hoy en la plaza porque somos mujeres, identidades feminizadas, porque nuestros derechos están vulnerados, porque vivimos en patriarcado, porque no cobramos lo mismo que nuestros compañeros por igual tarea, porque hay muy pocas personas mujeres o identidades feminizadas en puestos de trabajo jerárquicos, porque habemos muchas compañeras en cooperativas que nos organizamos de otra forma y de forma autogestiva también, porque el aborto sea legal, seguro y gratuito en cualquier lugar y sobre todo también en el hospital,
que deje de ser todos los médicos en el hospital objetores de conciencia y tengamos el acceso que tenemos ya por ley al aborto, a las ILES, al aborto no punible, que eso ya está corriendo y en Necochea no se cumple. Diciendo presente por la lucha de todas y más que nada por las que hoy no están, por las que no pueden marchar, por las que ya mataron. O sea que estoy acá por ellas, ¿sí? Bien, ¿y algún caso en lo personal o en general por todas? No, en general por todo lo que pasa en la Argentina, por esto de que las matan, una, como dice acá el cartel, una cada 30 horas nos están matando, entonces basta por eso, y fundamentalmente por las que no están, ¿sí? Por las que ya no pueden marchar. Yo, porque estoy. Bueno, yo vengo por el cupo trans. ¿Cuál es la lucha? Y la lucha en sí es por todo. Cupo trans, compañeras, todo. Porque si no nos apoyamos, no. Y alguien dirá que no se hace nada, pero bueno, lamentablemente hay que hacer algo, ¿no? Pienso yo. Y esta es una manera de estar todas contenidas también. Exacto, está bien, por supuesto. Pero bueno, sí, haríamos falta más gente, ¿no? Por supuesto, pero bueno. ¿Primera vez en un 8M? No, el año pasado participamos, pero en Buenos Aires. Somos estudiantes. ¿Cuál es la idea de ustedes de estas convocatorias? Y poder reivindicar los derechos que se vienen vulnerando hace años. Y creo que eso. Y pedimos igualdad de oportunidades, independientemente del género, y que haya más participación y compromiso político de los reclamos que se hacen de igualdad. Las actividades seguían en este momento frente al municipio necochense en un sector de la Plaza Dardo Rocha en el marco de la realización de un festival musical. Vamos ahora rápidamente con toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo extendido. La temperatura máxima de hoy 34 grados, la mínima 15, viento del sector sur. La humedad promedio 20%, la presión medida en hectopascales 1007, Puerto Quequén operativo para todo tipo de embarcaciones. Se está anunciando para mañana viernes, cielo parcialmente nublado, se prevé una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 15. Para el día sábado, lluvias, máxima 20 grados, la mínima 19. Para el día domingo, ventoso, máxima 18 grados, la mínima 12. Como siempre, información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional. Recuerden la información local y regional actualizada permanentemente en nuestro sitio de internet tsnnecochea.com.ar y en las redes sociales. Hasta aquí juntos compartimos la edición central de TSN Noticias. Por la compañía, por la atención, como siempre, muchísimas gracias a todos. Buenas noches.